Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta actividad especial de los padres, preparada por Televida, el canal católico de la familia. De este lado, Junior Abreu, de la Hermandad de Emaús Hombres de Santo Domingo, y mi compañera Astrid Cruz, de Emaús Mujeres. Estamos contentos. Primero, Astrid, yo soy padre de dos hijos, claro que sí. Y hoy festejamos nuestro día y tenemos una programación muy especial para todos los padres de República Dominicana, pero también del mundo, porque vamos a estar conectados a través también de las redes con esta hermosa programación, donde también, Astrid, estamos celebrando el año de San José, el padre por excelencia. Nuestro padre espiritual. Astrid, yo me siento contento porque parecería como que yo estoy en un live de los viernes. Y aunque hoy no es viernes, obviamente yo quisiera como sentir, como si estuviera diciendo, los viernes, los viernes, los viernes son de Emaús. Pero en este caso no. Hoy esta actividad es para los padres. Para los padres. ¿Y cómo te sientes? Pues yo me siento muy emocionada, sobre todo como nuestra hermandad, ¿no? Por haber sido invitada para esta actividad, para celebrar el Día de los Padres, que, Junior, a veces preguntan que si eso existe, que si todavía existe el Día de los Padres, y con este evento, pues vamos a recordarle que son especiales y que verdaderamente los padres, el papá, ocupa un lugar importante en nuestra familia. Hay una canción que a mí me recuerda mucho mi infancia, de Pochi Familia y la Coco Van, que dice, llegó papá, llegó papá, mami, papi. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, señor. Y por eso estamos así, alegres, contentos. Astrid, ¿qué tenemos? ¿Con qué vamos a iniciar? Bueno, pues formalmente le damos inicio a este Día Especial de los Padres con nuestro querido padre, Reverendo Kennedy, director de nuestro canal Televida, pastor de muchísimos de nosotros. Y él inicia con las palabras y una oración. Muchísimas gracias, Junior. Muchísimas gracias también, Astrid. Qué bueno, hoy quiero felicitar grandemente a cada uno de los padres. Por eso hemos preparado todo un especial para que puedan disfrutarle con este coro de los hermanos de Estados Unidos, pero también que puedan participar en la charla, en la conferencia, en el panel. Todo preparado para ti, papá, en tu día. Disfrútalo a plenitud, disfrútalo y vívelo como hombre de fe, como familia del Señor. En este tu canal, el canal católico de la familia, Televida, y qué bueno que ustedes forman parte de esta gran familia de Televida, y qué bueno también que en el contexto del año jubilar de San José, que es modelo de todos los padres, pues entonces hemos preparado este concierto y este especial para todos ustedes. Le imparto la bendición y así damos inicio a este programa especial en el Día de los Padres. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Bendiciones y que disfruten su programa especial, papá, en tu día. Muchas gracias, querido Padre Kennedy, por esas palabras de bienvenida y por esa hermosa invocación. Astrid, ¿con qué seguimos? Bueno, pues se ha preparado un video súper bello para celebrar el Día de los Padres. Veamos. La importancia de la presencia de San José en la vida de Jesús nos recuerda cuán importantes son los padres en nuestras vidas. Una vez, dijo Santa Teresa de Ávila, quien no encuentre maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Este mes, Televida quiere felicitarte, papá. Agradecerte por ser como has sido con tus hijos, recordándote que todos te queremos de verdad. No hay tesoro igual a un buen padre. Por eso siempre te agradeceremos por ser papá. ¿Te emocionaste, Junior?
Bastante. Tuviste qué lindo, de verdad, de verdad. Y ahora es momento de que ya arranquemos con la fiesta. ¿Qué sigue? A bailar. Farolito de mi señor, farolito de mi señor. Ustedes ya saben a quién me refiero. Ahora nos acompaña el Ministerio de Música de Emaús, Siloé. Adelante. Te doy mi Dios, farolito de mi Señor, farolito de mi Señor, soy testigo de su amor, por su gracia y bendición. Farolito de mi Señor, farolito de mi Señor, soy testigo de su amor, donde quiera que yo voy. Gracias a los muchachos del ministerio, Siloé. Viste qué bonito, Astri. Wow. Farolito de mi pegajoso, señor. Pegajoso, pegajoso. Pero debemos seguir porque esta programación es especial para los padres. ¿Qué tenemos, Astri, ahora? Bueno, ahora vamos a iniciar con un poquito de compartir y de teoría, de testimonio. Y vamos con nuestra primera charla, que a cargo del señor Francisco Abraham. Él nos trae, nos regala la charla, el rol del padre en la sociedad. Adelante, Francisco. Gracias, Junior, gracias, Atri. Gracias a Dios por esta oportunidad que me da en este día en que me ha tocado conversar un tema muy especial, el rol del padre en este tiempo, el rol del padre de hoy. Y a veces diríamos, es fácil decir cuál es el rol del padre. El rol del padre es guiar, enseñar, motivar a sus hijos y llevarlos por el buen camino.
Eso era lo que todos teníamos en la mente. Hoy en día, en el rol del padre que estamos viviendo en estos tiempos, es un poquito más difícil, es un poquito más, porque esta vez, en esta ocasión, estamos siendo más bombardeados, nuestros hijos están siendo más atacados y llevamos un mundo muy rápido en el que a veces el rol del padre se nos va en poco tiempo. Y qué bien que hoy puedo hablar de este rol que estoy cumpliendo. Soy padre, tengo 22 años, casi 23 años casado por la iglesia. Tengo 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Y me ha tocado ser el rol del padre. Pero el rol del padre es ser guía, ser motivación, pero sobre todo ser ejemplo de fe. Ser ejemplo para aquellos que, aunque nosotros creemos que están bajo nuestra custodia, están siendo bombardeados hoy por muchos diferentes lugares. Por eso, primero fuimos hijos. Y cuando fuimos hijos, creíamos que el rol de nuestro padre era fastidiarnos la vida, que siempre nos llevaban la contraria. Hoy que tengo 4 maravillosos hijos, puedo decir que yo pienso que mis hijos piensan lo mismo. Pero en esta vida de hoy, no era el mismo padre antes de conocer a Jesús que después que me encontré cara a cara con Jesús. Con ese Jesús misericordioso que ha ido transformando mi vida y ha ido transformando mi rol de padre específicamente. Creo que si me preguntaran cuál es lo más importante, y yo le diría que lo más importante es guiar a mis hijos, primero, a que conozcan a Dios, y segundo, a que sean felices. ¿Cómo lo lograría? Así como yo tengo un padre que me ama, que me quiere, que me acepta, que me guía y es mi Padre del cielo. Asimismo, tomar ese modelo de ese Padre misericordioso que aun cuando sus hijos fallen, Él tiene que corregir, guiar con amor. El rol del Padre de hoy debe ser siempre mantener la llama de la fe en la familia, la llama de la fe en el hogar. ¿Cómo se logra hoy en día? Simplemente dando testimonio de que Jesucristo vive en tu corazón, de que, como decimos en Emaús, Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo está vivo y presente en cada obra que nosotros hacemos. Y usted me dirá, bueno, pero ese es el padre perfecto. Ser padre, no hay un padre perfecto. Solamente hay un padre perfecto y es nuestro Padre del cielo. Todos nosotros, en el rol de padre que estamos llevando, vamos a cometer innumerables errores. Creo que mi papá una vez me dijo una frase que hoy la entiendo en este rol de padre que me ha tocado ya de adolescentes y adultos. Me dijo, hijo chiquito, problema chiquito. Hijo grande, problema grande. Y es cierto, porque a medida que los muchachos van creciendo, estos muchachos van creyendo que saben más que el padre, que el padre está out, como dicen ahora. Un padre moderno, un padre de hoy, de este siglo, de este tiempo, tiene que adentrarse en la vida de sus hijos. No es como aquel rol de mi papá, que mi mamá era que iba a las cosas del colegio, que mi mamá era que iba a las reuniones, que mi mamá era que me representaba. El padre de hoy tiene que estar presente en la vida de sus hijos. Yo he tenido la dicha de que
puedo decir que he estado presente en la vida de mis cuatro hijos, en su etapa escolar, en su etapa universitaria, ahora en su etapa en que están cada uno de ellos. Y es una bendición que Dios me ha dado, que ellos me han dejado ser parte. Pero siempre viendo el modelo de mi papá. Mi papá es un hombre maravilloso que me ha tocado trabajar con él, caminar con él, seguir en la empresa de la familia y que me ha dado un ejemplo de honestidad, de amor y de apoyo. Y yo creo que esas son las tres cosas que yo quisiera darle a mis hijos. Y yo creo que esas son las tres cosas que cada padre de hoy debería darle a sus hijos. Primero, enseñarle, predicarles como lo hacía Jesús, predicar con el ejemplo de vida. Lo primero es que tú debes predicar con tu ejemplo de vida tal y como eres. Hay hechos que hablan más de lo que hablaríamos durante dos horas aquí en este programa. Predicar el ejemplo del amor, amar a tus hijos con tus virtudes y con sus defectos, teniendo en cuenta siempre que como padres cada hijo es diferente. Y créanme que yo tengo cuatro, que los cuatro son diferentes. Cada hijo tiene sus debilidades y sus virtudes. Yo como padre lo amo a los cuatro locamente. Son mi razón de vivir. Cada día trato de ser mejor. Cada día le pido a Jesús, le pido a mi Padre del Cielo que bendiga mi vida para yo poder ser ejemplo ante mis hijos, para que en el día de mañana mis hijos puedan decir, como puedo yo decir de mi papá, wow, qué orgulloso estoy. Es mi ejemplo, es mi modelo. Así como Jesús tuvo ese modelo de padre a San José, que lo enseñó a las cosas de la tierra, a trabajar, lo formó en una familia humilde. Así también tenía su Padre del Cielo que lo vio. Así quiero yo tener a mis hijos en esa humildad y en esa sencillez, en esa honestidad. Trato de ser con ellos honesto. Es difícil, es muy difícil en el mundo de hoy porque hoy nuestros muchachos, nuestros hijos, tienen el mundo a un clic. La tecnología nos ha llevado a un espacio donde nos aleja de lo que están cerca y nos acerca de lo que están lejos. Por eso, si a mí me preguntarían, ¿cuál es el mensaje más importante que como rol de padre tú puedes dar? Yo le diría que a mis hijos que van a ver este programa, que los amo con locura, que no quiero fallarles, pero no soy perfecto. No hay padre perfecto aquí en la tierra. Cada uno de nosotros como padre va a cometer errores, va a cometer situaciones difíciles. Está en ti, en mí, tener la fuerza que nos ha dado Jesús para cuando como padre nos equivoquemos, saber pedir perdón, saber pedirle perdón a nuestros hijos. No ser ese padre estricto, ese padre que no recto, que no se doblega aún sabiendo que lo hizo mal. El padre de hoy tiene que ser un padre cercano, tiene que ser un padre que sabe perdonar como sabe amar. Tiene que ser un padre que exige en la misma medida que da. Tiene que predicar ese amor que Jesús ha predicado contigo. Todo lo que Jesús me ha dado a mí, por gracia, estar aquí hoy compartiendo ante tantas personas que van a hablar, a ver este programa, ser de esta hermandad de Emaús que ha cambiado mi vida, ser de
un verdadero discípulo de Jesús, tratar de seguir su huella, quizás ha sido lo más difícil, porque si amo a Dios, amo a mis hijos. Quien no conoce al Padre, es difícil que sea un ejemplo de Padre. Por eso a ti que me estás mirando, yo te invito a que te acerques a tu Padre del cielo, que le entregues tus problemas, tus debilidades, tus situaciones, para que pueda ir transformando tu vida. Si lo está haciendo conmigo, créeme que puede hacerlo contigo. Si Jesús entra en tu vida, serás el padre que tus hijos necesitan hoy. Porque la fuerza, las decisiones, lo que tienes que hacer, no lo harás por rienda tuya. No será una decisión tuya, sino que será el mismo Jesús, a través del Espíritu Santo, que te va a decir lo que tienes que hacer, que te va a tocar tu corazón cuando entienda que te equivocaste, que lo hiciste mal. Así que en este Día de los Padres, en este programa especial, yo te invito a que seas un padre de hoy, seas un padre que ame, que viva, pero sobre todo que sea ejemplo de fe, que sea ejemplo en la vida de los demás. Dios te bendiga a ti que me estás mirando. Dios guíe tus pasos y te lleve a ser como lo fue Jesús, un modelo para tus hijos. Gracias y seguimos. Muchas gracias, hermano Francisco, por esa hermosa charla. Muchas bendiciones para ti. Astrid, ¿con qué seguimos? Bueno, pues seguimos con Música Junior y nos acompaña nuevamente el Ministerio de Emaús, Siloé. Siloé. Para mi vida, necesito palabra de Jesús. Para mi corazón, necesito palabra de Jesús. Para mi vida, necesito palabra de Jesús. Para mi corazón, tempranito en la mañana siento tu presencia. Con la aurora se despierta toda tu grandeza. Mientras va subiendo el día, vuelves y apareces. A través de los hermanos, tú nos enriqueces. Cafecito colado eres Jesús, para mi vida. Cafecito colado eres Jesús, para mi corazón. Cafecito colado eres Jesús, para mi vida. Cafecito colado eres Jesús, para mi corazón. Colado, colado, mi vida. Colado, colado, en mi corazón. Colado, colado, en toda mi vida. Colado, colado, en mi corazón. Cafecito colado eres Jesús, para mi corazón. Colado, colado, en toda mi vida. Colado, colado, en mi corazón. Colado, colado.
en toda mi vida. Colao, colao, en mi corazón. En mi corazón. Siloé. Nos sentimos agradecidos por el Creador, por este día tan especial, Día de los Padres. Todo el que está aquí en esta banda es padre, por lo tanto también nos sentimos orgullosos. Muchas felicidades y este programa es para ustedes. Mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve. Y dando una media vuelta, la media vuelta de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios. Ay, así, 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 así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. Y dando una bailadita. Y dando una bailadita, la bailadita de la victoria. Así, 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 así se alaba Dios. Ay, así, 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 así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Ay, así, 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 así
así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Ay, pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. Ay, pero qué chévere. 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 Así, así, así. Así se alaba Dios. Ay, así, así, así. Así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. Vamos, vamos, vamos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Porque Jesucristo ha resucitado. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el